Pues precisamente que las tecnologías están en la vida cotidiana, ¿no? Y ya no solo tecnología como una cuchara o una mesa, sino redes sociales, como hemos hablado, web y todo tipo de herramientas. Son muchísimas herramientas que, es decir, no nos tenemos que poner la barrera de, por ser mujer, no querer no aprender a ellas, sino todo lo contrario, hacer toda esta transición a empoderarnos de ellas. Pues que, lo dicho, median mucho con el entorno social, aunque con sus límites, y sobre todo cuando eres joven, estás comenzando, seas mujer o seas hombre, tienes una herramienta que puedes ganar visibilidad, que a veces cuando empiezas es lo que más necesitas, ¿no? Comenzar con visibilidad.